Bueno, mi nombre es Hipólito Mora Chávez, soy de Tierra Caliente, nacido en el municipio de Buenavista, Michoacán, y me siento orgulloso de ser michoacano. Tengo el deseo de ser gobernador para servir a los michoacanos y no para servirme a mí. Yo no tengo el deseo ni la intención de pasar sentado en una oficina. Yo quiero salirme a platicar con toda la sociedad, a que me digan qué problemas tienen, a luchar para ellos, no saquear el Estado. Y creo que eso sería una de las felicidades más grandes de mi vida. Servir sin robar. Soy Hipólito Mora. Quiero ser gobernador de Michoacán para servir a los michoacanos y no para saquear el Estado. Quiero ser ejemplo dentro de la política, que aprendan quienes han estado y están en el gobierno para quién y cómo se debe trabajar. Su amigo Hipólito Mora. Hipólito Mora se registró oficialmente como candidato del partido Encuentro Solidario a la gubernatura del estado de Michoacán ante el Instituto Estatal Electoral y reiteró que su lucha es por todo Michoacán. Acompañado de las dirigencias nacional y estatal del Instituto Político que abandera, afirmó que no busca intereses económicos y rechazó lucrar con las tragedias de su vida, como la muerte de su hijo. El exlíder de las autodefensas de Michoacán reiteró que inicia esta nueva lucha sin temor y criticó a los gobiernos que permiten que el AMPA organizada sea gobierno en varios municipios, situación que aseguró va a cambiar si es favorecido con el voto el próximo 6 de junio. Hoy se me presenta la oportunidad, gracias al dirigente nacional, al doctor Hugo, y al dirigente estatal, el ingeniero Eder López, de representar un partido para bien de Michoacán. Ya lo he demostrado muchas veces. ¿Quién soy y de qué estoy hecho? Quisiera llegar a tener la oportunidad de demostrarlo ahora por la vía política. Ser un luchador social es algo como no tienen idea. Se ve de todo. Nos golpean muy fuerte. Y lo más triste e injustamente, solo por defender nuestros derechos. Yo, Hipólito Mora, he aguantado y seguiré aguantando de todo. Pueden hacer lo que quieran en contra de mi persona y les puedo asegurar que voy a resistir. Porque la única intención que tengo es servir a los demás. Lo hago con el corazón en la mano. Lo hago con la intención de que cambiemos este estado que está lastimado, que está herido, pero afortunadamente no lo han podido terminar. Vamos a tratar entre todos los michoacanos y nosotros de sacarlo adelante, de levantarlo, de curar las heridas que le han hecho personas sin escrúpulos, personas que se han dedicado solamente a hacerse ricos y que no les preocupamos para nada a los ciudadanos, los michoacanos, que somos un estado de gente trabajadora, de gente que queremos superarnos, de gente que queremos salir adelante. Me duele ver algunas personas que solamente piensan en lo personal y se olvidan de los demás. De personas que a veces nos toca escuchar, mientras yo esté bien en mi casa con mi familia, que ruede el mundo, que pase lo que tenga que pasar. Personas con esa mentalidad, y con todo respeto lo digo, no nos sirven a los michoacanos.
Tenemos que sacrificar lo que sea necesario por salir adelante. Yo estoy golpeado. Tengo mi corazón destrozado, igual que muchas familias, que muchas familias que se unieron conmigo a una lucha, solo para defender nuestros derechos. Y sin embargo me siento fuerte, me siento con la firmeza suficiente para seguir luchando con los demás. Créanme que no me voy a poner de rodillas, que no le voy a dar la espalda a nadie. Se me ha calificado de lo peor. No soy traicionero, no soy mentiroso, no soy ambicioso. Yo solamente quiero luchar por los demás. No me van a hacer nada quienes no quieren el cambio, quienes no quieren vivir mejor, a quienes no les importamos para nada los michoacanos. Yo voy a seguir siempre alzando la voz y que digan misa de mí si quieren. Tengo la fuerza suficiente para resistir todo. Cuando veo a las mujeres que se están manifestando, pienso en mí y en la gente que me siguió. Que alza la voz, que grita, que están defendiendo sus derechos. Que dicen, yo estoy para proteger a la mujer. La mujer se sabe defender sola también. También tiene las agallas suficientes para salir adelante y para ocupar cualquier cargo público. En lo único que no estoy de acuerdo, que no debemos dañar a terceros. Si alguien nos hace daño, vamos con aquellos que nos hacen daño. Pero felicidades a las mujeres que se han manifestado, y si los malos gobiernos que tenemos nos siguen dando motivos para hacerlo, que sigan las mujeres manifestándose. Que sigamos los hombres el ejemplo de ellas también. Ya algunas personas lo hicimos y nos ha costado muy caro. Nos ha golpeado de lo peor. Las personas que no quieren que hablemos de lo que está pasando en Michoacán. Yo quiero luchar porque salgamos adelante todos. Ojalá y lo hagamos todos los michoacanos. Que hagamos a un lado los intereses personales, aunque todos tenemos el derecho también de salir adelante, de vivir mejor, de conseguir una vida digna y no como la que tenemos en el Estado. Mucho desempleo, mucha pobreza, mucha violencia, y que se avientan la piedrita uno al otro y ninguno quiere asumir su responsabilidad. Les habló su amigo y siempre firme, Hipólito Mora Chávez. Gracias por su presencia. Gracias, señor.